Basically, I'm complicated. I have a hard time taking the easy way. I wouldn't call it schizophrenia. Recomiendo y estamos aquí en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, en calle San Jerónimo, al 2700. Hotel Intertower con calidez internacional y con calidad local, como tiene este hotel, que uno puede decir de 4 a 5 estrellas, con muchos servicios, con un desayuno muy ampliado, con wifi, con estacionamiento, con cochera cubierta. Mayor tecnología para todos los huéspedes que vengan aquí al Intertower Hotel. Y en este caso no son huéspedes, pero sí son invitados que tenemos, Juanjo Salema y Mauricio Córdoba, precandidato a concejal de recreo y el precandidato senador que lleva a Unión Profedera. ¿Cómo andamos? Buenos días, muchas gracias, Maxi. No, por favor. Igualmente, buenos días y gracias por invitarme. Por favor. Juanjo, ¿cómo va la recorrida? Bien, la verdad que venimos contentos, la gente nos recibe muy bien. Te iba a decir algo antes, te veo mucho, muy el puerta a puerta. Sí, te haces con los vecinos, eso te iba a decir. Tenemos de acá el 14 de junio para recorrer casa por casa todas las localidades de la provincia, del departamento. La verdad que es una tarea dura, ardua, pero me parece que un poco lo que tiene que recuperar la política es eso, el contacto mano a mano con la gente. El político tiene que ser una persona común, una persona accesible, una persona cercana en proximidad y también cercana en el sentido de que tenga empatía, de que tenga la capacidad de ponerse en el lugar de la gente y entender cuando sufre, cuando se inundan, por qué, qué es lo que le pasa cuando el Estado está ausente, como en este caso en muchas materias. En Rincón estuvimos el fin de semana, no hay gas natural, no hay agua potable, no hay cloacas. No hay pavimento. Un estado totalmente. Cuando llueve, exactamente. Ahora con la obra de la ruta 1, 7 años esperando para que se concrete, digo. Hay muchas cosas para cambiar, pero lo que te digo, el recibimiento de la gente en este mano a mano que nosotros llevamos, el sentimiento de cambio. La gente quiere cambiar, Maxi. Así que nosotros. ¿Ves tenemos muchas así realidades disímiles entre lo que es Santa Fe, la capital, con lo que es Montevera, lo que es Recreo, lo que es Sauce Viejo? Yo veo un mismo modelo de gestión por parte del Frente Progresista y una gran ausencia del gobierno de la provincia en el departamento de la capital, que claramente lo está discriminando hace 7 años y todo termina siempre en Barrio de Rosario. El tema de la inundación de hace poco en Recreo, Montevera, en la ciudad de Santa Fe, que incluso termina con un conflicto entre Santa Fe y Recreo, totalmente innecesario por una decisión intempestiva e innecesaria del intendente Corral, pero por ausencia de senador, por ausencia del gobierno de la provincia, que dejó una obra millonaria como las bombas, las dejó estar y no estaban operativas a la hora de utilizarlas, y la excusa de siempre de los que gobiernan. En lugar de hacerse responsable, de hacerse cargo de lo que pasó, no hay fondos para las obras salen caras, sí, las obras salen caras, pero un desagüe troncal sale entre 100 y 150 millones de pesos. Y en Rosario, el gobierno de la provincia gastó 130 millones de pesos en un acuario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los fondos están, pero se destinan a cuestiones innecesarias, pero aparte siempre en Rosario. Esto es una constante, el 50% de los policías que se recibieron terminaron en Rosario y el 50% restante distribuido en todas las localidades de la provincia. Por eso es imposible prevenir el delito. Nelson, en Sauce Viejo, turnos de 3 policías. ¿Cómo hacen 3 policías para cuidar toda una población de 5.000, 8.000 habitantes? ¿Cómo haces para prevenir el delito? Lo que sí veo diferente, y me parece que por eso estamos a tiempo y no hay que perderlo, en Montevera, los sillones en las puertas de la casa, que la gente todavía no ha perdido esa capacidad de poder disfrutar de la vereda de su casa y ver chicos jugando, me parece que hay localidades, Mauricio, que tienen mayor seguridad, más tranquilidad, y que me parece que hay que rápidamente actuar para que el delito no avance sobre esa zona. Laguna Paiva es sumamente preocupante lo que pasa con el narcotráfico y
también tenemos 14 policías asignados a la comisaría, es imposible trabajar así. Mauricio, recién Juanjo decía el tema de que la gente esté con el sillón afuera leyendo el diario, tomando mate. ¿Cómo está el recreo? Yo coincido totalmente con Juanjo en el hecho de que hoy el político tiene que tener una empatía con la gente, ponerse en el lugar de la gente y trabajar, porque lo principal, lo que él estaba diciendo, la ausencia de gobierno es justamente por eso, porque no trabajan, porque no cumplen sus funciones como deberían cumplir. ¿Por qué candidato a concejal? Sí, esto es una historia. Porque vos no te veo, no te veo con discurso político. No, más que todo familiar, porque mis padres siempre estuvieron en política, pero como que yo nunca me interesó mucho, hasta que tuve la edad suficiente para darme cuenta que la ciudad de Recreo que estaba viendo no era lo que quería para mis hijos, menos para mi nieto. Y creo que las cosas hay que hacerlas de adentro, no criticando de afuera. ¿Qué tenés hoy? ¿Qué sentís cuando ves a la ciudad de Recreo cómo está? ¿Impotencia? ¿Bronca? Sí, es una conjunción de impotencia, de bronca, de... creo que también cuando el político que no llega cree que es la culpable de la gente, porque esto sigue igual y lo siguen votando. Creo que hay que hacerse cargo también uno de que cuando, si no te votan es porque no te creen. Es sencillo, no es que la gente sigue votando a alguien que no deberían votar. Creo que es uno que se tiene que preocupar de que te crean y que te vean trabajando con honestidad, con ganas, poniéndole entusiasmo a las cosas. Ahí hay una conjunción de cosas ahí que es lo que hace que el político surja o no. Creo que es esencial. Juanjo, es muy difícil que haya, por ejemplo, un sistema de transporte que una, no sé, desde Sauce Viejo, que llegue hasta Rincón y que vaya, que sea los mismos que pase de la Una Paiva a Montevera. ¿Es muy difícil que haya eso? No, no es difícil. Lo que se mucha gente dice es más fácil irme hasta Rosario, de Santa Fe a Rosario, que irme de acá hasta... De Rincón a Sauce Viejo. Exactamente. Que de hecho el transporte funciona. Funciona mal, es caro y no presta el servicio que la gente paga, porque esto, el servicio aumenta, los empresarios siempre terminan ganando y el Estado, que es quien tiene que defender a los vecinos, a los ciudadanos, termina... Esta palabra que uno repite, pero la repito porque estoy convencido de eso, la ausencia. Hay ausencia en el senador. El senador no puede hoy, después de 4 años de gestión, el senador actual, decir no, la Secretaría de Transporte de la provincia la verdad que no está haciendo bien el trabajo. ¿Y usted qué hizo, senador, para este transporte que une, como vos decías, Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo? 4 de las localidades más importantes del departamento de la capital. Dice, no, enviamos una nota a la Secretaría. No puede agotarse el trabajo en enviar una nota. El senador tiene que trabajar todos los días para solucionar los problemas de la gente. Y me parece que ese es el gran déficit que tiene esta gestión, que pasa por esto, porque no hay empatía, porque no se pone en el lugar de esa persona que pierde a lo mejor para ir de Rincón a Santo Tomé 1 hora de su vida, todos los días. Porque hay muchos que van a trabajar al Parque Industrial de Sauce Viejo. Entonces, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, que pierde de descanso, que pierde de disfrutar de su familia. Digo, que pierde su vida en general. Me parece que ahí es donde hay que estar trabajando todos los políticos y por eso a mí me alegra la participación de Mauricio, de gente común. El cambio necesita de gente común que se involucre, de jóvenes que se comprometan, pero fundamentalmente necesita de vecinos que recuperen la esperanza, que no se resignen, Maxi, que se animen a cambiar. El cambio es posible, no viene de un día para el otro, pero un día tiene que empezar a cambiar esto. No podemos resignarnos a que todos los políticos, a pensar de que todos los políticos son iguales, de que esto no puede cambiar. No, sí se puede cambiar y no todos los políticos son iguales. Así que lo que no hay que perder es la esperanza y hay que creer. Y por eso nosotros le proponemos este cambio que viene, nosotros decimos que es un cambio del corazón porque se lo proponemos con sinceridad. Es gente buena, gente honesta, gente que no ha estado en la política, como el caso de Mauricio. Ven a la política como una forma de enriquecerse. Como una forma de salvarse. Bueno, por eso sí, también. Exactamente. Que es lo que ha estado aconteciendo los últimos años. Y en Recreo se lo palpa
bien porque, por ejemplo, tenemos un estado que es de un gobierno de la ciudad que está, tiene su conexión directa con el gobierno de la nación, porque es el Frente para la Victoria. Tenemos la otra mitad del Consejo, que son tres, que son del gobierno del socialismo, o sea que tienen conexión directa con la provincia. Y no se ven resultados de nada. Cuando estuvimos inundados no se vio ninguna ayuda que haya llegado de un lado o del otro. De forma inmediata. Claro, o sea, más allá de que a lo mejor botellas de agua, con eso no se soluciona una inundación. Uno no puede ir siempre detrás del hecho. Digo, Canal de las Mandarinas, todo el mundo sabe que hace desde el 2001 que está el plan director de Lina, o 2003, no recuerdo ahora la fecha, pero hace 10, 12 años. Está el plan director de Lina, ya sabemos que hay que hacer el Canal de las Mandarinas, no se hace. Se hizo una obra millonaria de ingeniería para la defensa con la bomba 7, 8 y 9 que están en Recreo. Se dejó estar. Entonces, ¿qué pasa detrás de eso? En vez del senador trabajar para que el gobierno de la provincia mantenga operativas las bombas, ¿qué hace después de que se inundaron todos los productores? Trabaja en una emergencia. No podemos ir detrás de esa situación. ¿Y la emergencia qué significa? ¿Subsidios? No van a recuperar de ninguna manera la pérdida millonaria que tuvieron los productores. ¿Qué pasa? Créditos blandos. O sea que en realidad lo que hace el Estado es darle plata para que después la vuelva, tenga que devolver el productor que perdió. Con interés, además. Y han perdido mucha plata. Y es plata que perdimos los santafesinos. Son todos productores locales. Y es plata que queda en Santa Fe. Y se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque el Estado está ausente. Porque el Estado no hace lo que tiene que hacer. Y después, en una actitud demagógica, quieren vender como una solución una emergencia que tampoco le soluciona el problema a los productores, que en realidad lo que quieren hacer es que estén en condiciones los desagües para poder trabajar tranquilo y poder producir. Yo creo que en Recreo, por ejemplo, no tenés, acá a lo mejor puede pasar de que vivís en el centro de la ciudad, no salís del centro de la ciudad, no sabés lo que pasa en los barrios, pero en Recreo no sucede lo mismo, no es una ciudad tan grande, y creo que los mismos concejales, ya con ir al consejo, ya estás viendo que las cunetas están... Sí, no es que tenés que alejarte mucho. Claro, no tenés que alejarte mucho, las cunetas están tapadas, los tubos también, entonces el agua queda en la manzana, no sale. O sea, hay muchas cosas que te das cuenta que coincido con él, que está el Estado está ausente, pero ausente completamente, o sea, ni siquiera ven de la casa al trabajo. Mauricio, Juanjo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Maxi. Y lo último, sí, decirle a la gente de que no pueden ser los mismos que nos trajeron hasta este punto, los que hoy, para ser reelectos, para seguir en el poder, nos planteen que van a hacer algo distinto. Que se animen a cambiar, que elijan por algo distinto, porque si elegimos a los mismos, el resultado va a ser el que tenemos hasta ahora. Así es, bueno, algo distinto, ¿eh? Juan José Saleme, candidato, precandidato a senador. Y Mauricio Córdoba, precandidato a concejal de la ciudad de Recreo. Gracias por haber venido al programa. Gracias, Juanjo. Aquí en el Intertower, en el Hotel de la Ciudad de Santa Fe, en San Jerónimo, al 2700. Un lugar con calidad internacional y con calidez local. Lo recomiendo.